Hola amigos de 2iCuarroT, soy Paco, Boots en el foro. Los que llevéis muchos años en 2iCuarroT o en la antigua honduras.com ya me conoceréis. Los que no, pues bueno, hoy tenéis la desgracia de conocerme por primera vez. Soy el tipo que os va a contar hoy lo que tenemos en la tienda de 2iCuarroT de gafas Smith para que las conozcáis bien y sepáis cuál puede ser más adecuada para vosotros. Como os digo, esta es toda la cartera de gafas que os ofrecemos en nuestra tienda de 2iCuarroT. Tenemos tres modelos de gafas que os voy a explicar muy brevemente para que os hagáis una idea de más o menos para qué podemos utilizar cada una de ellas. En principio tenemos, esta es la gafa, la Fuel, la gafa más básica. Todas comparten la misma estructura exterior, aunque las diferentes calidades de pintura, como veréis, son bastante interesantes. Esta, como digo, es la gafa más básica. Esta gafa es la que nosotros utilizaríamos para hacer enduro, propiamente dicho. Es una gafa con un cristal transparente, lo que nos va a permitir adaptarnos a diferentes situaciones lumínicas. Es una gafa que es bastante sencilla, tiene un espumado muy básico, pero que absorbe bastante bien el sudor. Y sobre todo es una gafa que tiene un sistema antibao que nos ha funcionado bastante, bastante bien. Por tanto, como os digo, es una gafa que funciona muy bien, es una gafa sencilla, pero es una gafa muy económica. La tenemos en la tienda por apenas 24 euros y algo. Como os digo, es una gafa de tamaño medio, se adapta muy bien a la cara, es una gafa que funciona perfectamente en todo tipo de caras, salvo que tengáis una cosa muy extrema de una cara muy delgada o extremadamente ancha. Es una gafa que, como veis, yo tengo una cara más o menos tamaño medio, y es una gafa que se me adapta perfectamente y se adapta muy bien a cualquier tipo de cara. Como os digo, entra muy bien también, como veis, no tiene ningún tipo de elemento adicional, lo que hace que se adapte muy bien también a cualquier tipo de casco. No es una gafa que lo hemos probado en diferentes cascos que no se haya dado ningún tipo de problemas. Como os digo, es una gafa bastante completa a un precio muy interesante. Es una gafa sencilla, pero que tiene todo aquello que debe tener una buena gafa para que podamos hacer enduro o incluso motoros con ella. Una cinta cómoda, silicona en la parte interior, un sistema espumado sencillo, pero que se adapta muy bien. Y como os digo, un sistema de cristal antibao que en zona de trialeras o en zonas técnicas nos ha dado muy buen resultado. Un poquito más allá, tenemos las gafas que nosotros utilizamos más para tipo motocross o para hacer enduro en entornos secos o veraniegos. La principal característica, como veis, esta es la gafa Fuel Max. Modelo M, que es una gafa que tiene las mismas características básicas, pero con unos incrementos de calidad interesantes. Para empezar, tiene un sistema de doble espumado, es un sistema, una gafa con un sistema de espumado más completo. El chasis exterior es el mismo, pero lleva un sistema de lacado mucho más completo, es mucho más brillante, es una gafa que es muy llamativa y es muy bonita. La tenemos en diferentes colores, como veis. Esta, a mí personalmente, es la que más me gusta, soy así de raro, pero esta, que os digo, es la que suelo utilizar yo para cuando hacemos motocross o cuando hacemos cronos. Y como os digo, tiene una característica fundamental, aparte del tema espumado, sobre esta gafa más sencilla, que es el sistema de cristal de iridio. Es un cristal de altísima calidad, de calidad de Smith Optics, da una calidad de visión absolutamente espectacular y, como digo, tiene ese cristal con una calidad muy espectacular por un precio muy competitivo de apenas 31 euros y algo. Como digo, la misma gafa, pero esta, la que nosotros utilizaríamos para hacer enduro o para entornos climatológicos complicados, esta gafa para entornos climáticos más secos, para verano o para hacer propiamente motocross. Por último, tenemos la última gafa que quería comentaros. Básicamente es la misma que esta, con el mismo sistema espumado, pero tiene una característica fundamental. Esta es la gafa Smith, la Fuel V1, pero el modelo Max Sand. Es una gafa específicamente para utilizarla en entornos muy polvorientos o con mucha arena. ¿Cuál es la característica fundamental de esta gafa? El sistema de espumado de acceso de aire al interior de la gafa. Como veis, a diferencia de esta, que tiene un espumado, podríamos decir, el sistema este de protección o de protección de entrada de aire, es sistema habitual en todas las gafas, al igual que en esta, que son sistemas básicos para que den la mejor prosperidad posible. Esta gafa lleva un sistema espumado mucho más fuerte, mucho más completo, para evitar que tengamos ningún tipo de entrada de polvo o de arena en el casco. Como veis, tiene el espumado mucho más potente, mucho más fuerte aquí en la parte superior y también en las zonas de ventilación inferior. Esta gafa, como os digo, es lo que os dejaría usar para montar en Sevilla en agosto a 45 grados con mucho polvo o en zonas de mucha arena. Es una gafa muy interesante, el lacado es precioso, la tenemos este color, y esta gafa, además, como es una gafa muy específica, viene además de regalo con una lente transparente para que la podamos utilizar en otros entornos. Esta, como os digo, es una gafa que, como es muy interesante, y que tiene un precio de unos 39 euros. Son tres gafas que ahora mismo en la tienda las tenemos a un precio muy económico. Como sabéis, tenéis derecho a devolverlas en un plazo de 30 días. Si no os gusta el color cuando lo recibís, o no os gusta la gafa, os la devolvemos o la cambiamos sin ningún tipo de problema. Cualquier duda, como sabéis, tenemos en nuestro foro 2iCuarroT, tenemos nuestro chat de WhatsApp para que consultéis, y estaríamos encantados que las probéis. Como os digo, ahora mismo las tenemos a un precio espectacular y son las gafas que ahora mismo nosotros estamos utilizando de forma muy habitual, tanto para hacer enduro como para entornos más de motocross. Gracias por todo y nos vemos en el foro.